Bienvenidos a Integración Activa, el programa de la Universidad Nacional Raúl Escalabrini Ortiz, San Isidro. La tecnología, educación y todos los avances del futuro. Seguinos todo el programa. Intégrate. Estás en el lugar correcto. Integración Activa. Encontramos todos los rectores que conformamos el SIN. La idea y la expectativa es tratar de dar más transparencia a lo que es la rendición de los fondos de las universidades nacionales. Nos parece una buena oportunidad para transparentar aún más ante la sociedad el destino de los fondos que se asignan a las universidades nacionales. Ingresá a la página web de la universidad, www.unso.edu.ar. Seguinos en nuestras redes sociales. Intégrate. Y aquí estamos nuevamente, pero antes te quiero recordar, todos los jueves a las 11:30 nos vas a encontrar aquí en Somos Flow y después todas las repeticiones que vienen, porque son muchas, pero por alguna casualidad que no pudiste sintonizarnos, nos vas a poder encontrar en YouTube como Norte Televisión, todo juntito, Norte Televisión, y ahí te encontrarás con todo el abanico de carreras de la Universidad Escalabrini Ortiz. Acordate, nosotros estamos para acompañarte. Ingresá a la página web de la universidad, www.unso.edu.ar. Seguinos en nuestras redes sociales. Intégrate. La licenciatura en gestión educativa se puede cursar en San Isidro y de manera gratuita en la Universidad Nacional Escalabrini Ortiz. Es un ciclo de complementación curricular que tiene una duración de 2 años, al cual se pueden inscribir profesores y profesoras del nivel inicial, del nivel primario y del nivel medio. Vas a poder realizar tareas de asesoramiento, coordinación, dirección y supervisión de instituciones educativas. Vas a aprender a administrar los bienes y recursos de las instituciones de manera eficiente y eficaz. Vas a poder ser parte o liderar proyectos de innovación pedagógica o dedicarte a la investigación educativa. Recordá que la UNSO es una universidad nacional, pública y gratuita. Te esperamos. Seguinos en nuestras redes sociales. Intégrate.
ingresá a la página web de la universidad, www.unso.edu.ar. Si querés conocer algo más de la Universidad Scalabrini Ortiz, tenés que ingresar en www.unso.gov.ar y ahí te encontrarás con tu futuro. Acordate, estamos para acompañarte. ¿Dónde estás ahora y a dónde quieres llegar? Estas son las dos preguntas fundamentales para vivir una vida con significado y propósito. Todos los aspectos de tu vida están conectados directamente a este núcleo: tu identidad, tus relaciones, tu trabajo y tu entorno. Al entender por qué estás aquí y qué es lo que quieres lograr de esta vida, todo comenzará a tener mucho mayor sentido. En este video te voy a presentar la herramienta del coaching, una práctica que acelerará ese proceso de entendimiento, te ayudará a clarificar tus opciones, a impulsar tu conciencia y sobre todo te ayudará a tomar la responsabilidad que te corresponde para tomar el control de tu vida. ¿Estás listo para empezar? Al final de este video te compartiré una sorpresa que desarrollamos en Full Perception para que descubras qué es lo más importante para ti y comiences a dar el primer paso para impactar tu vida de manera más positiva. Primero que nada, el proceso de coaching se crea alrededor de una relación de confianza entre un cliente dispuesto a cambiar y a aprender y un coach profesional acreditado por una organización reconocida. Durante esta interacción, las conversaciones tienen la capacidad de transformar la manera de observar los problemas. A través de preguntas poderosas, el coach provoca un proceso de reflexión en el cliente. Esto le ayuda a recontextualizar su realidad, a crear conciencia de su estado actual y a clarificar su visión del futuro para poder tomar mejores decisiones. Pero bueno, al final, ¿cómo funciona todo esto? En la superficie, el coaching es acción. El proceso está definido para que el cliente pueda crear estrategias que le sirvan para alcanzar metas y desarrollar objetivos. El enfoque del coaching es seguir avanzando a través del compromiso y la acción. Pero un coaching realmente efectivo navega en niveles más profundos de tu mente. Tu identidad está formada por un complejo sistema de creencias que integra todo lo que crees y lo que no crees. Todas esas creencias son lo que determina tus pensamientos. Es decir, que todo lo que piensas está arraigado a este sistema. Ahora, tus pensamientos determinan tus emociones. La manera en la que piensas es responsable de cómo te sientes. Y por último, tus emociones determinan tus acciones. Al final, nuestro comportamiento y nuestras reacciones están completamente ligadas a la manera en la que nos sentimos. Durante mucho tiempo, nuestra sociedad estuvo concentrada en la parte racional de nuestra mente. Esto nos permitió avanzar rápidamente en nuestras industrias y nuestra tecnología. Pero ahora nos damos cuenta de que la parte emocional es igual o incluso más importante para lograr un buen desarrollo humano, entendiendo que todas nuestras decisiones parten de la manera en que nos sentimos. Resulta evidente que la inteligencia emocional es de suma importancia para lograr los resultados que buscamos. Las emociones tienen el poder de derrumbarte y distorsionar toda tu realidad. Un claro ejemplo, recuerda un momento en donde hayas estado extremadamente enojado. La visión se te nubla, el cuerpo se tensa y tus acciones están poseídas por ese enojo. Si reaccionas de esa manera, es porque tu mente te está bombardeando con pensamientos negativos, que a la vez explotan en emociones negativas. Todo esto se puede reconocer cuando evidenciamos la profunda conexión entre pensamiento y emoción. Muchas personas que experimentan emociones negativas como la tristeza, el enojo o la ansiedad creen que estas provienen de una situación externa que no pueden controlar. La persona que piensa que sus emociones son causadas por circunstancias ajenas a sí mismo está adoptando una mentalidad de víctima, en donde no hay sentido de responsabilidad y todo lo que le pasa es culpa de algo o de alguien. La víctima es experta en culpar a los demás. Pero para dar el siguiente paso en el desarrollo de tu vida, tienes que tomar completa responsabilidad y entender que tus emociones provienen fundamentalmente de tus propios pensamientos. Aquí es cuando el coaching se vuelve un gran apoyo. Imagina la capacidad de separarte momentáneamente de ti y hacer conciencia de lo que está pasando por tu mente.
Esta habilidad nos da la oportunidad de observar los pensamientos desde una distancia en donde no te afecten y puedas analizarlos de manera más clara. Al comenzar a observar tus pensamientos, te darás cuenta de algo muy liberador. Tú no eres tus pensamientos. Lo que tú eres y lo que tú piensas son dos cosas completamente distintas. Al creer que tú eres tus pensamientos, te pones en posición de víctima, en donde no tienes control sobre lo que te pasa y todos tienen la culpa excepto tú. Pero para transformar tu vida, tienes que darte cuenta que en esencia eres independiente de tus pensamientos. Al observarlos, creas una sana separación que te permite respirar y tomar la responsabilidad de lo que pasa. Pon mucha atención a lo siguiente. Entender la separación entre ser y pensar es uno de los conceptos más importantes que tienes que integrar para tu desarrollo personal. La comprensión de este claro pero poderoso principio te dará la libertad para tener una mejor calidad de vida. Si profundizamos más, te darás cuenta de que tus pensamientos provienen de todo lo que crees. Piensa que tu sistema de creencias es el filtro a través del cual ves la realidad. Tanto tu exterior como tu interior está filtrado por este sistema. Si nos concentramos en estudiar de dónde proviene, notarás que tu cultura, tu educación, tus experiencias de vida han alimentado esta estructura mental, que rara vez te cuestionas, pero que eventualmente han formado tu actual sistema de creencias. El trabajo del coach es indagar, junto contigo, en esta parte de tu mente y ayudarte a que sea evidente qué es lo que crees y por qué lo crees. A través de preguntas, irás tomando conciencia del funcionamiento de tu propio sistema de creencias. Podrás identificar cuáles son las creencias poderosas que necesitas para construir la vida que deseas y cuáles son tus creencias limitantes que están estancando tu camino y no te permiten lograr avanzar. Al comenzar a destruir esas creencias limitantes, los pensamientos de víctima y las emociones negativas dejarán de afectarte y será mucho más sencillo conseguir los resultados que deseas. El proceso de coaching te abrirá la posibilidad de transformar toda tu identidad. Al generar conciencia, te darás cuenta de los límites que tú mismo te impones, pero también notarás que tú eres el creador de oportunidades. Algo que te será muy claro es que tú eres el único responsable de lo que eres. Si deseas lograr un cambio en tu vida, tienes que tomar las riendas y actuar. Te permitirá adoptar esta nueva manera de lidiar con tus creencias. A partir de sesiones individuales, tendrás la capacidad de tomar mayor responsabilidad por lo que eres. Tu identidad se aliará con tu intuición y tu creatividad y podrás tomar decisiones de manera más clara y efectiva, lo que impactará de manera muy positiva todos los ámbitos de tu vida. El coaching que presentamos está orientado a aquellos que quieren construir una vida con propósito, impulsar su carrera profesional y avanzar con mayor efectividad, trabajar con objetivos importantes que no han podido realizar en el pasado, o desarrollar un plan de vida más balanceado que les permita tener un mayor equilibrio entre el trabajo, la familia y sus seres queridos. El número de sesiones es completamente personalizado y depende de cada situación en particular. Te recuerdo el concepto fundamental que tienes que retener. Tu identidad crea tu sistema de creencias. Tu sistema de creencias crea tus pensamientos. Tus pensamientos crean tus emociones. Tus emociones crean tus acciones. Y tus acciones crean tus resultados. Superficialmente podría parecer que el coaching está orientado a que mejoren todos tus resultados. Pero siguiendo este modelo, las sesiones se enfocan en todo este conjunto. Desde tu identidad hasta tus resultados, todo tiene que ir mejorando de manera íntegra para lograr una verdadera transformación. He preparado un documento llamado La Rueda de la Vida. Esta guía te ayudará a evaluar el estado actual en el que te encuentras. Te servirá para ordenar tus ideas y, sobre todo, te preparará para crear metas que estén orientadas a conseguir lo más importante para ti. Pero estoy seguro de que las personas que realmente quieren lograr maximizar sus resultados aprovecharán esta oportunidad y se comprometerán a profundizar en su crecimiento. Ingresá a la página web de la universidad, www.unso.edu.ar. Mi nombre es Hugo Croci, soy médico, coordinador de la carrera Tecnicatura Universitaria en Emergencias Médicas que se dicta en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. Normalmente nosotros denominamos TUEN. Te preguntarás entonces, ¿qué es un TUEN? Es un profesional con capacidad para intervenir
junto con otros actores de las emergencias prehospitalarias, en forma transversal, capacitado, con valores, con desarrollo de habilidades que le permiten conocer qué hacer, cómo hacerlo y también qué no hacer. Que tienen dentro de sus funciones la posibilidad de recepcionar y despachar en emergencias, la posibilidad también de gestionar vehículos y transportes sanitarios, la posibilidad de trabajar y actuar dentro de lo que son las emergencias prehospitalarias en base a protocolos preestablecidos y también en base a esos protocolos poder intervenir en casos de urgencias y emergencias con víctimas múltiples. Poder también entonces gestionar en su ámbito de trabajo y participar en el desarrollo de investigaciones dentro de la actividad laboral. Te proponemos una carrera cargada de adrenalina en la que puedas trabajar en equipo y desarrollar fundamentalmente tu capacidad operativa. Consultanos, te esperamos. Ingresá a la página web de la universidad www.umso.edu.ar. Seguinos en nuestras redes sociales. Intégrate. Para viajar. Para trabajar. Para aprender. Para todo eso y mucho más, te invitamos a estudiar idiomas en nuestra Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz. Vení a la UNSO. Intégrate junto a UNSO y todo el equipo del programa. Ingresá a la página web de la universidad www.unso.edu.ar. Seguinos en nuestras redes sociales. Intégrate. Ya volvemos con más Integración Activa. Seguinos en nuestras redes sociales. Intégrate. Ingresá a la página web de la universidad www.unso.edu.ar. Thank you.
Para viajar. Para trabajar. Para aprender. Para todo eso y mucho más, te invitamos a estudiar idiomas en nuestra Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz. Vení a la UNSO. Ingresá a la página web de la universidad, www.unso.edu.ar. Seguinos en nuestras redes sociales. Intégrate junto a UNSO y todo el equipo del programa.